Ustedes, esta es una edición especial del campo, la industria verde, muchos de vacaciones, nosotros también, pero no abandonamos a nuestra teleaudiencia, así que vamos a hacer una edición especial de nuestro programa, eh, refrescando algunas de las notas y de los temas eh, más interesantes a nuestro juicio del de año 2014. Eh, vamos a repasar lo que ocurrió en el Farm Progress Show cuando acompañamos a la gente de Rizobacter, eh, que por tercera vez eh, tuvo presencia en esta exposición, la más importante del mundo en su género, en el estado de Iowa, en Estados Unidos. Eh, allí conversamos con Ricardo Yapur, que es el presidente de Rizobacter. Conversamos también con Agustín Biagioni y Gustavo González Santa, sobre eh, los productos que estaban en exhibición y en promoción en esta feria. Ustedes saben, Risobacter es una compañía que ha hecho foco en la exportación, tiene distribución en Estados Unidos eh, y esto forma parte un poco de lo que es la avanzada tecnológica argentina proyectada al gran concierto internacional de la agricultura eh, moderna. Eh, en esa exposición también estuvimos conversando con Fernán Sampiero de la empresa eh, John Deere, eh, de John Deere Argentina, pero él mostrándonos algunas de las novedades en sus picadoras. Estuvimos con Alejandro. Canepa también recorriendo juntos algunos stands y entre otros el de, estuvimos analizando a fondo la nueva sembradora de John Deere que introduce un concepto muy revolucionario. Nos encontramos también con Pancho Perkins, un productor crea que fue presidente del último congreso crea, y allí estuvimos viendo novedades en equipamiento para lo que es la nueva ola del de etanol o de los biocombustibles basados en la biomasa masa, en este caso los residuos agrícolas. Mucho para ver, para repasar, para refrescar y para proyectarnos para el 2015, donde todas estas tecnologías van a estar presentes en el mercado argentino. Iniciamos así esta edición especial del campo La Industria Verde. Bueno, después de haber hablado con varios funcionarios de la empresa, nos encontramos ahora con Ricardo Yapur, que es el presidente de Rizobacter. Eh, tuvimos la oportunidad de sorprendernos la primera vez en el Farm Project Show encontrando la carpa de Rizobacter. Este, repitió el año pasado y ahora estamos consolidados acá. Eh, ¿Qué significa la presencia en el Farm Project Show como parte de la estrategia de Rizobacter? Eh, no hay dos en tres, dice el dicho. <laughs> eh, no, nosotros, como te hemos contado en varias oportunidades, nos hemos puesto una estrategia. Esa estrategia es facturar en los próximos dos años, llegar a una facturación de 150 millones de dólares de los cuales el 30% tiene que venir de, de provenir del comercio exterior entonces esta presencia es consolidar eso seguir haciendo la consolidación de la marca y bueno, y que nos vean los productores más inquietos, los que les gusta más y los que les gusta salir al exterior de Argentina, de Paraguay, de Bolivia, de Uruguay, de Brasil, del África, de Europa. Entonces, es mostrarles nuestra tecnología, mostrarles nuestra presencia y que todo nuestro equipo haga contacto con ellos pensando en ese crecimiento que queremos lograr. Es notable porque vos decís, eh, nuestro objetivo es este, facturar 150 millones de dólares. Yo conocí a Rizobacter cuando este, recién hacía sus pininos y no me imaginaba que se podía convertir en esta empresa en 35 o 40 años. Yo tampoco me lo imaginaba. Yo siempre cuento que yo viví en el campo. Mi papá tenía 35 hectáreas de campo, era un campo de siete hermanos, en la zona de Pergamino, y fui a una escuela de campo con piso de tierra. Entonces, sí que ¿te tocaban 5 hectáreas? A mi papá, yo, nosotros somos dos hermanos. Es decir, me tocaban dos y media. Eh, tengo un distribuidor que siempre dice: Yo me fui a estudiar ingeniero agrónomo, dice nuestro distribuidor, porque si no me tocaba cuidar chancho en el campo. Y bueno, en el caso mío fue medio parecido, entonces me fui a estudiar. Y bueno, nunca lo soñé esto y tampoco soñé que íbamos a ser esta gran empresa. Yo siempre quería ir creciendo, yo siempre fui poniendo metas cortas, las metas del día a día que me hacen cada día ser mejor que ayer, o que más grande que ayer. Entonces con eso llegamos a construir esa escalera que nos permitió llegar a este lugar. Y que bueno, que hoy creo que ya estamos encaminados a que esa escalera se haga muy grande, sea una escalera mecánica o un ascensor muy grande en cualquier momento. Es interesante porque el producto bandera de RhizoBacter ha sido el rhizobium, digamos, el, todo el tema de la simbiosis con en las leguminosas y el fenómeno de la soja y demás. Pero de pronto vemos que las grandes compañías internacionales empiezan a comprar compañías que están en esto. Para nosotros es espectacular esto, aunque vos pienses o mucha gente piense que para nosotros es una gran amenaza. Y te digo porque creo que en el mundo. Después de lo que pasó con Bayer, con BAF, con Monsanto, que salieron a comprar eh, empresas eh, biotecnológicas para incorporar a su portfolio de productos químicos, es fundamental, porque en los productos biológicos siempre estábamos en empresas mucho más chicas. Entonces yo creo que hoy en la cabeza del agrónomo, del productor y de todo el mundo se empieza a decir o se empiezan a dar cuenta que lo biológico tiene mucha importancia, porque si no, esas grandes multinacionales no entraban en este negocio y hoy entran porque ven y realmente que es una realidad el futuro de los biológicos. ¿Y te desanimás? No, para nada. Creo que es una gran experiencia, creo que es una gran expectativa, eh, porque, o sea, lo miro con gran expectativa y con gran ansiedad el futuro, porque creo que esas grandes multinacionales también dejan espacios en los cuales nosotros podemos seguir creciendo. Y que si tienen alguna tecnología revolucionaria algún día haciendo crecer muy fuerte nuestro canal de distribución, somos muy importantes para ellas también y para trabajar juntos. Así lo estás viendo. Eh, ¿Cuáles son los países que considerás más provisorios dentro de los que ya atacaste y los que te quedan para atacar? Yo creo que el este de Europa es un lugar que si se solucionan los problemas de Ucrania tenemos un gran crecimiento y sin ninguna duda eh, vamos a empezar a crecer en serio porque ya estamos sentando fuertes bases en África. Eh, nos quedan algunas deudas pendientes donde estamos muy pequeños y todavía haciendo en algunos casos estudio de mercado y otras cosas recién arrancando, en, como en China o como en India, donde nos cuesta realmente mucho. China tiene, no sé, 5 o 6 millones de hectáreas de soja, este, pero podría llegar a tener eh, mucho negocio en el maíz, en el trigo, en el arroz. Eh, creo que tiene algo más, tiene como 9 millones de hectáreas de soja. Ah, pero de muy bajo rendimiento. Claro, de bajo rendimiento, no tiene OGM. Pero bueno, nosotros estamos eh, muy firmes, Gustavo, vos hablaste hace un rato con Gustavo, y Gustavo es un hombre que tiene una. llevó a Rillo a una muy buena asociación con una universidad de Jardín, que están haciendo el desarrollo de los inoculantes líquidos y nosotros somos los que ponemos la tecnología para esa universidad, porque ellos tienen inoculante pero inoculantes base polvo de muy mala calidad. Así que estás financiando investigación en China. Eh, y ahí andamos, un poco financian ellos y un poco ponemos nosotros, nosotros ponemos más tecnología que financiación. Pero bueno, es la parte de ser socio de los chinos algún día, eh, los chinos están viendo la posibilidad de que pongamos una planta juntos donde ellos pondrían la plata y no solo la tecnología, qué sé yo, yo creo que el futuro es muy importante, es muy grande hacia adelante. También en Argentina. Eh, sí, en Argentina también. Yo creo que nosotros, si bien hemos alcanzado un porcentaje de mercado muy alto, de nosotros tenemos prácticamente un 30% de mercado de inoculante de soja, lo cual nos va a costar mucho seguir creciendo en porcentualmente, pero bueno, venimos con otros productos como los tensioactivos, como los fertilizantes en base a fósforo microgranulado, que nos van a hacer crecer muchísimo en los próximos años. ¿Tenés fe en que la Argentina va a recuperar la dinámica en su sector agrícola? Es complicado, no es fácil, pero es el sector más dinámico, es el mejor sector que tiene la, la, la economía argentina. Cuando vos sacas la cuenta y te das cuenta que de los 50 millones de toneladas de soja que se venden, son aproximadamente 30 mil millones, millones de dólares de exportación que entran al año en billete constante y sonante. De los cuales 10 mil se lleva directamente el Estado, 20 mil los productores, y de los cuales de eso se llevan 10 mil el Estado de nuevo y 10 mil le quedan a los productores. Pero creo que es el sector más pujante, el sector más dinámico, el sector más competitivo y que lo hace con una inversión o con una, con una importación de solamente unos 1.000 a 1.500 millones de dólares en agroquímicos y en tecnologías y en productos. Mientras que los otros sectores están tan integrados en el mundo de la cadena que hoy tienen que importar el 50% de los insumos, como por ejemplo la industria electromotriz o más, para después exportar. Entonces creo que genuino como la agricultura no hay ninguno. Y a mí lo que me resulta interesante es que cuando hablas de importación de insumos y demás, tu compañía es una extraordinaria importadora de insumos sin pagar derechos de importación, sin este, eh, egresar dólares, porque el insumo que vos bajás a tierra es el nitrógeno del aire. Sí, sí, sin ninguna duda. Cuando yo el año pasado cuando festejábamos los 100 millones de dosis de inoculantes vendidas, yo siempre decía que eran algo así como 300 barcos navegando por el Paraná, que era eran lo, eh, la cantidad de urea que nosotros estábamos ahorrando por el hecho de vender inoculantes. Entonces eh, no tengo ninguna duda, son muchos dólares que se ahorran y que a su vez después nosotros salimos al mundo exportando y cuando exportamos exportamos tecnología. Y como siempre te digo, cuando volvemos no volvemos solamente con un cheque, volvemos con las ideas de los mejores lugares del mundo, las mejores tecnologías con las cuales se producen cosas distintas y después las aplicamos dentro de nuestro equipo y dentro de la producción local. Eh, dos preguntas sobre ese equipo. ¿Cuánta gente había hoy en Risobacter? Eh, nosotros en la empresa somos 360 personas eh, más algunos contratados. Llegamos casi a los 400 personas, de los cuales es muy fuerte el equipo técnico. O sea, hoy el, el equipo de profesionales entre ingenieros agrónomos, eh, biólogos, tecnólogos, contadores y los que manejan la empresa son más de 100 profesionales. No, no puedo dejar de felicitarte una vez más. Ca capaz que. Ya te he felicitado en alguna entrevista anterior, pero hay este, pocas empresas es decir, que desde la Argentina busquen inter internacionalizarse, que busquen eh, hacerlo a través de su tecnología y eh, que sean competitivas de manera auténtica. Y bueno, eso creo que es un ejemplo, es lo que necesitamos, necesitamos mucho más Risobacter en la Argentina. Yo siempre digo que todo lo podemos hacer, nosotros lo único que tenemos es un trabajo constante y una reinversión constante, entonces si lo hacemos nosotros lo puede hacer cualquiera, pero es cuestión de proponérselo, ponérselo en la cabeza y empezar a ser grande nuestro país algún día como lo fuimos 100 años atrás. Gracias Ricardo Yapur y felicitaciones por este maravilloso esfuerzo, este éxito y haber consolidado ya una presencia nada menos que en el mítico Farm Progress Show, yo vine por primera vez acá Hace 30 años nunca me imaginé que iba a haber empresas argentinas exhibiendo su propia tecnología. Gracias a ustedes y bueno, vuelvo a decirte lo mismo, si se quiere y se tienen las ideas claras, se llega. Lo importante es trabajar todos los días e invertir permanentemente. Enseguida continuamos con esta cobertura especial en el Fan Project Show con estas cosas que están pasando. Y recorriendo esta edición del Farm Project Show, nos encontramos nuevamente con la presencia de Rizobacter, eh, la empresa de pergamino. Yo diría que ya a esta altura es una empresa de, mundial porque está en todos lados. Eh, y bueno, nos encontramos con Agustín Biagioni, que es el responsable de haber armado, haber armado esta tercera presentación consecutiva de Rizobacter acá en el Farm. ¿Es muy complicado venir al Farm con un stand? Eh, al principio puede parecer complicado, al principio de hecho es complicado porque es algo nuevo, es un país nuevo, eh, gente nueva con la que uno tiene que trabajar, pero este ya es el tercer año y parece mentira, pero ya pasan cosas muy lindas, muy interesantes, como que la gente misma que viene al Armado del Stand ya te reconoce, y ya nos dice, no, Rizobacter es un buen cliente y tenés determinado tipo de atenciones que te hacen sentir realmente como si fueses un local. Acá. Eh, ¿Qué es lo que vos hacés en Rizobacter? Yo soy ahora el responsable de, de marketing para todo el mundo, todo lo que es fuera de Argentina. ¿Y, este, ¿Y qué es todo el mundo para Rizobacter? Bueno, esa es una de las cosas que también fue gracioso, pero charlando con gente acá, vemos que definir a Rizobacter uno tiene que definirla en el tiempo, porque si uno habla de Rizobacter hace una semana no es lo mismo que lo que habla hoy por el volumen y la vertiginosidad con la que está creciendo la empresa. Claramente vemos que estamos expandiendo, ¿no? Cuando había empezado el, el, el Rizobacter estaba exportando a unos 15, 16 países, hoy en día estamos en más de 25 y hay que viajarlos, estamos sumando mucha gente. Desde el primer año que vinimos al Farm Progress hasta hoy, pasamos de tres personas en la estructura de comercio exterior a 10 que somos hoy en día y estamos pensando en incorporar 3 o 4 personas más este año y la idea es seguir creciendo porque donde ponemos un pie, la idea es seguir poniendo otro y hacer los pasos necesarios para instalar a la empresa. ¿En qué continentes están en estos 25 países? Y estamos en el continente todo lo que es América, desde Canadá hasta Argentina. Estamos también en, en África, muy presentes en África, con un muy buen posicionamiento. De hecho, a partir de marzo de este año tenemos a Alejandro Lehmann trabajando desde allá y es el responsable para toda la región. ¿Radicado en Sudáfrica? Él es un argentino que está radicado en Sudáfrica, viviendo y atendiendo a toda la región. Después estamos en Europa también, estamos ya vendiendo en Italia y con algunas oportunidades de negocio muy cercanas en Alemania, Francia, España. Eh, y Austria. Y la idea es también bueno también Ucrania, que está considerada dentro de Europa del Este, pero también en Ucrania tenemos un volumen de negocios interesantes. Sí, que hasta ahí tenemos tres continentes este, cubiertos. Y si sumamos uno, que nos ah, que está en mitad y mitad, estamos también en Turquía, que estamos vendiendo, en realidad la base de operaciones está en la parte europea de Turquía, de Estambul para el otro lado, pero el, el grueso de la agricultura está en la parte asiática, así que también estamos pisando ahí en Asia. ¿Te puedo preguntar qué edad tenés? 28 años. 28 años y, 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 has, y sos gerente de marketing para 25 países. Estamos, sí, estamos en realidad, la empresa está creciendo mucho. Uno a veces no toma dimensión de la, las responsabilidades que uno tiene y el, el volumen de, de trabajo que uno va haciendo, y en diferentes lugares, ¿no? A veces la cabeza se le abre a uno más de lo que uno cree que se le abrió. A veces los argentinos no tomamos dimensión de lo que es nuestro capital humano. Felicitaciones por esta presencia que es hiper exitosa. Por acá han desfilado, no sé, eh, argentinos, <laughs> cientos. Sí, sí, la verdad que venir acá y encontrarse con tantos argentinos y esta ya es una parada obligatoria. Gente ya que empieza a decir, sabíamos que íbamos a estar ustedes y sabíamos que esta iba a ser nuestra parada, para nosotros es, es un orgullo enorme y bueno. Acá presentes y a la espera de productores tanto argentinos como brasileros, como americanos y de cualquier parte del mundo. Muchas gracias Agustín, felicitaciones por tu Muchas gestión. Y enseguida continuamos. Y si risobacter está eh, repitiendo su presencia en el Farm Pro Show, pienso yo que debe ser porque hay algo importante en el pipeline, es decir, algo que hay eh, en investigación y desarrollo porque esto requiere un flujo. Por eso hemos querido conversar con quien. Un poco, está dirigiendo el tema de microbiología en Rizobacter, el ingeniero Gustavo González Santa. Y bueno, Gustavo, la pregunta es esto, ¿qué es lo que tenemos hoy, pero además qué es lo que viene llegando? Sí, verdaderamente el tema de la microbiología y particularmente la microbiología agrícola es cada vez más apasionante. Afortunadamente hoy conocemos más que hace 5 o 10 años atrás. Y para hacerte concreto, estamos trabajando en tres grandes líneas. Una que tiene que ver en conocer mucho más cómo es la comunicación entre las bacterias y las plantas. ¿no? Así como nosotros estamos dialogando en este momento, plantas y bacterias o microorganismos interactúan, se comunican y en la medida que conocemos mejor ese diálogo podemos hacer que los cultivos produzcan mucho más. La segunda línea de trabajo, donde estamos muy focalizados y casualmente este año largamos al mercado un nuevo producto que es rizoderma, es trabajar con hongos que nos permiten controlar patógenos de semilla, particularmente en el cultivo de trigo. Y ahí tenemos una línea de trabajo que hemos comenzado hace siete años atrás, en donde lo que estamos buscando son alternativas biológicas para el control de problemas de enfermedades que aparecen tanto en los cultivos de trigo como de soja y de maíz. La germinación... Exactamente, no solamente al momento de que esos hongos se encuentran sobre las semillas y comienza el proceso de germinación-emergencia, sino prolongar la eficiencia de control por, tal, por cuanto estos microorganismos viven sobre la superficie de la raíz, siguen produciendo metabolitos que actúan como antifúngicos, de tal manera que van proveyendo a la planta y a la zona de desarrollo radicular con una serie de metabolitos que le permiten a la planta defenderse de esos potenciales patógenos. Y la tercera gran línea que estamos pensando y comenzando a transitar, sobre la que tenemos muchas expectativas, es el tema de la consociación de microorganismos. Recién caminábamos con uno de los chicos que, veníamos, que vinimos aquí al FARM y veíamos una remera que, que decía algo así como, eh, nunca uno es mejor que todos. ¿No? me pareció interesante rescatar esto y lo asocio con el tema de los consorcios microbianos siempre varios microorganismos pueden hacer más que uno solo en forma aislada entonces estamos trabajando con grupos microbianos para potenciar crecimiento desarrollo y rendimiento de cultivos de toda esta investigación digamos estamos con expectativas para el futuro. Pero a mí me parece que es muy bueno apoyarse en la historia, digamos, en lo que ha pasado. ¿Cuáles fueron los productos así, emblemáticos en la generación de innovación por parte de, de Rizobacter? Y mirá, yo hace 25 años que estoy trabajando en esto en Rizobacter, así que tuvimos bastantes desafíos, pero yo te diría, para redondear, tres grandecitos, ¿no? Un primer granito fue el tema de la tecnología de osmoprotección ¿no? y de la inoculación líquida. Cuando nosotros introducimos el concepto de líquidos dejando atrás el tema de la turba e introducimos el concepto de la osmoprotección, logramos dos ventajas muy grandes, que fue facilitar el manejo de los productos a nivel de productor y mejorar la supervivencia de los microorganismos sobre las semillas del cultivo de soja. Una segunda gran barrera eh, que atravesamos y de la que estamos muy, muy orgullosos es el tema del concepto signum. ¿no? Es, el concepto signum es un bioinductor que nos permitió conocer más de este lia, diálogo bioquímico molecular entre plantas y bacterias y potenciar rendimiento, sobre todo en condiciones de estrés abiótico. Y también, yo creo que un granito que estamos eh, comenzando a transitar es con algunos otros productos que tienen cierta interacción con los microorganismos, como es el caso de MicroStar, por ejemplo, en donde estamos tratando de potenciar fijación biológica de nitrógeno con fertilización fosforada localizada para que de esta manera microorganismos y plantas tengan suficiente fuente de fósforo y de energía para de vuelta potenciar el rendimiento. Yo te lo resumiría en esos tres grandes trazos gruesos. Hemos hablado del de pasado con los éxitos actuales y de lo que hay en la tubería llegando, fruto de la investigación en Rizobacter en cabeza de Gustavo González Santa. Enseguida continuamos. Y Alejandro, te quería mostrar esto, Gracias. porque esto es lo último que hay en siembra. Esto de John Deere es un sistema que se presentó este año. Eh, y que todavía eh, no está en el mercado pero ya creo que Como en poco digamos. tiempo sí pero no bueno, ya, ya, está, está, ya está ya está ya está, está prueba, exactamente ah, ya está. sí qué tiene diferente Héctor esta esto que estamos viendo trabajar esta parte de la sembradora con la convencional o la que estamos acostumbrados a ver nosotros bueno la convencional tiene un tubo de caída digamos arriba la semilla se coloca con un distribuidor y cae libremente acá tiene un, una especie un cepillo que es como, un, como una correa que está girando, que conduce la semilla desde arriba abajo eh, y la lanza eh, con la ventaja de que al traer la semilla de arriba abajo, la semilla no va golpeando con las paredes, cambiando la velocidad. Entonces hace un planteo mucho más eh, fino, mucho más preciso. Tiene Cae... como un aire comprimido, digamos. Exactamente, ¿no? pero una, como una ametralladora que, claro, que larga una claro. tras otra. Va directo, ¿no? Al, no, no se desvía, digamos. No se desvía, no pierde tiempo. Esto no hay desperdicio, por ejemplo, evita el desperdicio y todo no, eso. No, eh, el tema lo que hace es un planteo, se sí. coloca las semillas manera, de manera mucho más precisa a alta velocidad. Ah. Entonces, la velocidad o... es tiempo y es dinero. Y es claro. Dinero. Hoy claro. Eh, las separadoras están limitadas por la velocidad base que es de 4, 5, 6 kilómetros por ¿Y esto por, por ejemplo hora. cuánto anda? Y es eh, más del doble, esto anda 12, 15 kilómetros por hora. Eso es lo que dicen. Y seguramente es así porque el sistema parece muy lógico. Un cepillo que agarra la semilla arriba y la lleva a gran velocidad hasta abajo. Bueno, interesante, ¿eh? por eso hay que venir a estos lugares, donde uno sí, ve la... así, acá... los cambios que se vienen. Es así. Bueno, acá estamos eh, en esta forma nueva de, de la sembradora que estábamos hablando con Héctor y queremos, ya que estamos acá, ver el tema de cómo actúa ese cepillo famoso. Claro, bueno, este cepillo lo que hace es tomar la semilla acá y luego la conduce a una velocidad determinada, pero pareja, y una semilla a la misma distancia de la otra, hasta abajo. Entonces, de esa manera lo que se asegura es que cada semilla va a caer, a, digamos, con tanta distancia temporal respecto a la otra y esto asegura un planteo... Muy preciso a alta velocidad. Y bueno, esta es la placa que entrega la semilla en lo que diríamos que es la cabeza del cepillo. Eh, eh, succiona y cuando pierde succión, la semilla se suelta y la toma el cepillo y el cepillo la lleva hasta abajo. La velocidad, la distancia entre los alveolos y la velocidad de giro de esta placa es lo que determina la densidad. Y eso se correlaciona con la velocidad de avance, entonces uno puede tener una planta cada 15 centímetros, cada 20 centímetros, es lo que quiera. Es Menos tiempo y más plantas. Exactamente, y sobre todo planteo preciso a alta velocidad. Ah, precisión, claro, dice Ana, precisión, tiene razón, claro. Y ves, Alejandro, acá está el cepillo, y esta es toda la pieza que ya lo contiene, el... claro, allá veíamos el demostrador. Entonces, la semilla cae de la placa, cae acá y esta... La, la, la toma inmediatamente el cepillo y la baja y la lanza, incluso la lanza con cierto ángulo como para compensar la velocidad de avance. Acá tenemos desmontado el cuerpo distribuidor que se coloca acá, que se ensambla con el cepillo Correa, que es lo que lleva la semilla hacia abajo. Bueno, y cuando estábamos eh, haciendo un poco la disección de esta nueva revolucionaria sembradora de John Deere, nos encontramos con Fernán Sampiero, gerente de ventas de John Deere Argentina, que está acá en el farm con un grupo de ¿cuántas personas, Fernán? 180 somos este año. 180 trajo John Deere? Sí, son 150 argentinos y unos 30 entre uruguayos y bolivianos. Quiere decir que los argentinos, a pesar de todo, se mueven, están esperando el momento. El argentino siempre va para adelante, vos lo conocés bien, y la verdad que es un gusto poder estar una vez más acá en el farm viendo lo que viene. Bueno, dentro de lo que viene está esta sembradora. ¿Qué es lo que estás pensando? Bueno, la verdad cuando uno piensa, esta sembradora siembra a 16 km por hora. Y creo que va a ser una revolución en la industria porque hasta ahora la capacidad de siembra la veníamos resolviendo con mayor ancho de trabajo. Y esto multiplica la ecuación con la velocidad de siembra, con lo cual y cambia como, el paradigma. Cambia el paradigma, ¿eh? totalmente. Así que, eh, como verás, hay mucha, mucha expectativa alrededor de la máquina que John Deere está presentando aquí y, bueno, esperemos que en algún momento llegue a Argentina. <laughs> bueno, no vamos a preguntar cuándo, eh, en lo que depende de John Deere, para cuándo estaría. Eh, esto está presentando lo están presentando en Estados Unidos ahora, con lo cual yo... Considero, como de costumbre, John Deere eh, primero un producto lo, 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 lo mantiene en Estados Unidos y en una serie limitada de productos no está disponible en todas las plantadoras. Y calculo que en dos tres años estará por allá. Eh, sí, John Deere lo larguó al mercado porque ya está hiper probado, ya se sabe que esto funciona y que es cierto. Este es los 16 kilómetros por hora. Funciona, lo puedes ver ahí trabajando con una. Ahí puedes ver la velocidad y el desvío estándar, este, que es bajísimo. Así que, bueno, estamos, la verdad que. Sembrar rápido se puede, Lo que no se puede es plantar bien. Tal cual, esto es siembra rápido y preciso con el espaciamiento de semillas, este, con la población y con la profundidad este, necesaria. Felicitaciones y bueno, ¿y a qué, qué, en qué, con qué está inquieto el productor argentino en materia de fierros, de novedades? Eh, ellos quieren todo más grande, todo más automatizado. vos ¿Sabes bien que hay un problema de de que la gente no quiere trabajar en el campo, con lo cual la solución es buscar equipos más grandes, más inteligentes y más productivos. Y bueno, John Deere está en eso, en tratar de brindarles soluciones que vengan acompañadas de un respaldo postventa y un asesoramiento de la mano del concesionario a la altura de las expectativas. Bueno, y Fernán, contanos eh, qué novedades tiene con esta picadora. Bueno, esta picadora hace rato que la venían esperando nuestros clientes. Viene con novedades, pensado con la cabina de diseño global, es la misma cabina que equipa nuestras cosechadoras. De todo lo relacionado con la facilidad de acoplar y desacoplar cabezales, la facilidad de acoplar y desacoplar procesadores de grano para poder cambiar fácilmente, salir de alfalfa y entrar en, en grano, fácilmente, muy fácil de hacer el mantenimiento y el servicio, extremadamente fácil. Viene con inoculador de granos, viene con compresor de aire, que eran todas características que nuestros clientes estaban pidiendo, así que aquí tienen el nuevo monstruo. Que ya... Todo lo que, porque allá siempre son un poquito incluso más exigentes por ahí que acá mismo los contratistas de forrajes. Totalmente, y esta máquina, bueno, estamos esperando recibirla en Argentina a mediados fines del año 2015. Felicitaciones por esto y por este éxito de traer 180 personas al, al farm en momentos que no son lo que parecía que podían haber sido hace un tiempo. Bueno, gracias a vos, Héctor, por seguir acompañándonos a, a la distancia en Argentina y también en Estados Unidos. Encantado, es un gusto siempre estar con los líderes. Enseguida continuamos. Y otra importante presencia argentina que además se repite, la de José Aliochis con los cabezales de maíz a través de Tango 4, la empresa que han organizado para distribuir una serie de productos argentinos en Estados Unidos. ¿Cómo están yendo las cosas, José? Bien, bien, gracias a Dios estamos bien. Eh, la exposición está bastante buena, dentro de todo hemos tenido mucha consulta. Eh... Como siempre el mercado americano es muy difícil porque estamos compitiendo con las grandes marcas, pero bueno, pero año tras año venimos progresando y hasta ahora vienen las cosas bastante bien, así que esperemos. Estás compitiendo contra las mar grandes marcas, pero también sos complementario, porque hay muchos distribuidores de, de John Deere Case que han tomado los cabezales maiceros tuyos. Sí, eh, hay una cosa que es distinta a otras partes del mundo, Estados Unidos, eh, todos los dealers pueden vender otra marca, o sea, nosotros tenemos dealer K que nos venden, tenemos dealer New y tenemos dealer John Deere que nos venden los cabezales, o sea, es distinto, qué sé yo, a Argentina, en Argentina no hay un dealer John Deere que me venda el cabezal a mí, pero acá en Estados Unidos sí, viste, o sea... Eh, el dealer acá tiene eh, otras normas, otras posibilidades, o puede vender otras marcas. O sea, es distinto a Argentina. ¿Y por qué eh, prefiere por ahí tu cabezal al de la marca madre? Eh, yo creo que hoy por hoy estamos muy bien en precio nosotros y estamos eh, sí o sí a Estados Unidos venimos con el aluminio, el aluminio hoy por hoy por el tema del peso, vos fíjate cómo está el tiempo, los campos están bastante con, con humedad, yo creo que va a ser un año muy bueno para nosotros por el tema del peso. ¿viste? Así que la clave es haber manejado la tecnología del aluminio y qué, qué pasa acá con, con el aluminio en los cabezales de maíz. No he visto nada, no he sentido nada todavía, no, 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 no he escuchado nada de que alguien se ponga a empezar. Eh, no, es, no es tan fácil hacerlo. O sea, hay que, hay que estar varios años haciendo esto, tiene que tener otra tecnología distinta, pero no he escuchado todavía que alguien se ponga a hacer el aluminio. Así que mientras no lo haga, mejor para nosotros. <laughs> Miren las cosas que vienen de Argentina. Siempre decimos, ¿no? Hay una serie de productos, pocos, pero muy característicos y que se están imponiendo. Yo creo que sí, esperemos que esto siga así eh, y esperemos que yo, dentro de tres años tengamos un, una buena parte del mercado eh, con el tema de los cabezales de aluminio. Eh, contanos dónde estás, dónde está la fábrica, quién es este, Aliochis y cuánta gente emplean. Mira, hoy por hoy nosotros estamos ubicados en Ferré, provincia de Buenos Aires. Eh, para que te ubiques, cerca de Colón, Pergamino, eh, estamos a 350 kilómetros de la capital. Y bueno, hoy por hoy tenemos eh, 83 personas que están trabajando en la parte de cabezales de Maíz y en, en la parte de cabezales de Trigo Soja, para CLAS. Eh, eso es lo que estamos trabajando en el día de hoy. Felicitaciones, este, imagínense lo que es el impacto de una eh, fábrica con 83 personas en una localidad como Ferrique, que tiene cuántos habitantes. <laughs> como siempre, una gran ciudad, digo, tenemos 2.000 habitantes. Creo que no llega todavía, pero bueno, para nosotros es una gran ciudad. Además, los 83 empleados hay. Toda una serie de cuestiones que se mueven en la ciudad relacionadas con el Lochis. Sí, yo creo que no es tanto Ferré, sino todo el partido. Ahí, el Partido General de Nales, tengo gente de todos los pueblos vecinos que viene a trabajar todos los días. Fantástico. Muchas gracias, José. Felicitaciones por estar acá desde Ferré, a Iowa, al <laughs> Fan Provide Show, y ya con distribución en Estados Unidos. Felicitaciones. <music> Bueno, nos encontramos en el Fan Pro Show con Pancho Perkins. Pancho ha sido presidente del último Congreso CREA este, y una eh, personalidad muy interesante por todo lo que está eh, pensando sobre el campo. Parte del think tank que tanta falta hace. Eh, ¿Cómo te está yendo en esta recorrida? La verdad que es bárbaro, es, es impresionante. Es, eh, en realidad, eh, uno creería que viene a haber algo parecido a la Expo Agro nuestra y en realidad es completamente distinta porque es una simpleza total, o sea, acá no hay parafernalia en cómo muestran las cosas, pero las cosas que te muestran son increíbles, o sea, ¿no? eh, yo me paro delante de los tractores o de las maquinarias y nosotros nos ponemos a hablar de las potencias que estamos usando y la verdad que parecemos de juguete no, con respecto a lo que, a lo que están armando acá. Así que no, es, es ver realmente... Por lo menos desde el punto de vista de, de la tecnología, de las herramientas que vamos a usar y mismo tanto a las empresas genéticas, semilleros y demás, también, ¿eh? o sea, lo que se nos viene a nosotros está todo acá, así que es, es Disneylandia. Eso es buenísimo. Bueno, y vos formaste parte de un grupo, eh, digamos que acompañó a Monsanto con esta recorrida y Monsanto justo hizo un anuncio muy fuerte relativo con el tema intacta. Sí, por suerte nos estamos enterando acá, porque está pasando en Buenos Aires justo el anuncio y sí están eh, están anunciando lo del cambio en el tema de la regalía de la soja, de pasar de, de cobrar por rendimiento a cobrar por hectárea, que lo cual es sumamente positivo, lo venían reclamando muchos productores, o sea, veníamos reclamando muchos productores, así que nos parece buenísimo y lo te cuento que por ahí lo que más me impresiona, porque ayer estuvimos con, en Monsanto y hoy también estuvimos hablando con, con varios de Monsanto, es que venimos a hablar, a ver cosas de tecnología, a ver procesos de, de cómo, cómo se desarrolla la genética y demás, y terminamos hablando de comunicación, de lo que hablamos ayer y hoy. Es comunicación. Que fue tu tema en el congreso del año pasado. Sí, es, pero es que al final pasa por ahí. O sea, está buenísimo desarrollar todo, pero uno tiene que poder compartirlo. Y para poder compartirlo, tiene que poder decirlo. Y lo que nos está pasando es que lo sabemos decir para nosotros, pero no sabemos decírselo al otro. No sabemos cómo tenemos que hablar con el otro. Yo creo que una cosa muy importante, y nosotros que estamos en, en comunicación este, lo hacemos casi espontáneamente, es transmitir esta onda, ¿no? este, este fervor, esta pasión eh, y esta convicción de que estamos haciendo lo Correcto, sin jorobar a nadie. Totalmente es. Eh, nosotros, lo que pasa es que nos sale muy defensivo. Mis hijos, a ver, yo voy con mis hijos al campo y si fumigan, estoy al lado de donde se fumiga y mis hijos, si, si estamos en la época que hay choclo, voy al campo y corto los choclos y me como el choclo genéticamente modificado y se lo doy a mis hijos. Entonces, a ver, si eso fuese malo, yo soy el primer interesado en, que, en saber que eso es malo para dejar de hacerlo. Mira, hace pocos meses este, yo pasaba acá en Estados Unidos por un pueblito y vi una plaza con juegos, no sé, lleno de chicos de colegio, el colegio estaba al lado, y al lado una John Deere de 24 metros pulverizando. Sí. Y nadie se preocupaba, porque se sabe que esa máquina está haciendo las cosas bien y el usuario también. El tema, me parece, Héctor, pasa por la confianza. Sí. ¿no? O sea, si las cosas las hacemos bien, eh, está todo bien. El tema es que... Es real, hay gente que por ahí hace las cosas mal y nos impacta a todos. Entonces, tenemos que, en vez de castigar porque alguien hizo mal las cosas, eso, o sea, si una fumigación estuvo mal hecha, hay que castigar a que hizo la, mal la fumigación. Pero no castiguemos la fumigación genéricamente porque alguien fumigó mal. Entonces, con controles y con conciencia y haciendo las cosas bien, se puede hacer mucho más de lo que estamos haciendo. Muchísimas gracias, te dejo con tu grupo en esta recorrida y la verdad que fantástico verte encontrado acá. Gracias a vos y bueno, eh, espero que disfruten de, de lo que les vas a estar mostrando vos, que va a ser maravilloso. Y sin duda, el gran tema del año en la agricultura americana es la utilización de los rastrojos para lo que se llama eh, etanol de segunda generación o biocombustibles a partir de la celulosa. Eh, una de cuyas principales fuentes es eh, el residuo de los cultivos, los famosos rastrojos. Eh, acá lo que estamos viendo es una máquina eh, desarrollada eh, sobre una plataforma, digamos, John Deere, de cosechadora y de eh, arrolladora, con una interfase que lo que hace es picar la cola de la máquina, la coloca en, un, eh, en una especie de depósito transitorio que luego va acarreando el material hacia la arrolladora y finalmente se hace el rollo sin parar. Es una máquina que la llaman no stop, es decir, no, hace, no hay que frenar la cosechadora para descargar el rollo porque tiene este lugar que almacena eh, mientras el rollo se va descargando. Eh, es una máquina eh, relativamente simple, todos elementos conocidos, eh, que no eh, le roba potencia a la cosechadora porque eh, tiene un sistema eh, autónomo en todo lo que es el circuito hidráulico. Eh, creo que es algo para tener en cuenta una de las alternativas para cosechar el rastrojo de maíz y de otros cultivos también, todo lo que sea, como lo llaman acá, material eh, diferente a granos, este, se puede arrollar de esta manera. Esta es la antecámara donde va llegando todo el rastrojo picado. En la cola de la, por la cola de la cosechadora, eh, cae acá en una cinta transportadora. Esta cinta, en el momento en el que el rollo se va a descargar, no tiene que seguir alimentando a la cámara de la arrolladora. Entonces el material se acumula durante eh, 30 segundos o un minuto, que es el tiempo de atado, y descarga. Eh, mientras la máquina sigue avanzando, cuando largó el rollo, eh, esto arranca de nuevo y entonces la máquina hace el rollo sin parar de manera continua. Y en la saga del manejo del rastrojo de maíz y de otros cultivos para la obtención de energía o el uso tradicional eh, como forraje, eh, Vermier es una de las empresas que venimos siguiendo con interés. Eh, porque está eh, innovando con mucha fuerza. Uno de los productos que han modificado con, eh, en varios puntos es la arrolladora, que tiene ahora un dispositivo que permite, una vez que cae el rollo, lo corre y lo deja a 90 grados en la misma línea de las hileras del cultivo de maíz, con lo cual se facilita muchísimo la operación de levantar y acarrearlo, digamos, y el transporte. Y después tiene una serie de refuerzos para, y adaptaciones para que no se atore cuando uno trabaja con rastrojo muy pesado de maíz. Hemos visto que esta es una máquina con, que está penetrando muy fuerte en las zonas donde están las nuevas plantas de etanol de biomasa. Vermeer es la innovadora en materia de rollos de forraje fue la primera empresa que eh, desarrolla una arrolladora moderna, eso después eh, se generalizó en todo el mundo, también en nuestro país, eh, pero esta empresa tan pionera y con tanta experiencia en el tema de rollos también está metida en el tema del silo pack, una tecnología que entró en la Argentina en los años 90 y luego este, quedó, quedó en desuso el silo de pasto picado. Eh, digamos que prosperó con mucha más fuerza, pero bueno, esto sigue vigente, eh, en Europa está muy generalizado y en Estados Unidos también se está ofreciendo y ahora a través de esta... No vamos a ser irrespetuosos con algunas empresas de primerísima línea y de extraordinario prestigio, como Clas, por ejemplo, que está presentando en el Farm Project Show este tractorcito. Eh, bigger is better, dicen en el mundo agrícola desarrollado, cuanto más grande, mejor. Y eh, yo diría que eh, en buena medida eso este, tiene sentido. Se está buscando mecanizar, automatizar, robotizar. Eh, y la forma eh, que se encuentra hasta ahora es hacer equipos este, cada vez más grandes para que un operario pueda este, trabajar más horas o hacer más hectáreas con él. En muchos casos es el propio productor que se dedica a otra cosa o que no tiene muchas ganas ni tiempo para eh, perder en su propio establecimiento. En otros casos son los contratistas. Pero bueno, yo creo que en la Argentina hemos inventado otra cosa. En la Argentina inventamos una agricultura más liviana, inventamos las bolsas para silo, la siembra directa, los botalones de fibra de carbono, todas las cosas que venimos este, comentando semana a semana en nuestro programa. Eh, Debir a pensar el primer mundo en una agricultura más liviana, es mi manera de ver las cosas. Todo en la agricultura moderno, moderna se puede hacer de otra manera, seguramente con gran ahorro de energía, con gran ahorro de capital eh, y sobre todo con, no generando problemas de compactación y problemas que puedan eh, tener un impacto a largo plazo en los rendimientos y en la conservación de los recursos. Este es un ejemplo de lo que se está haciendo, de lo que se ve en Europa, de lo que se ve en Estados Unidos y donde yo digo quizá en el futuro haya lugar para otro tipo de cosas, no tantos colosos y si algo más de miniaturas entre comillas. Hemos visto ya los equipos que eh, permiten recolectar los rastrojos, fundamentalmente rastrojos de maíz aquí en el Cornbelt, eh, para eh, las plantas de etanol o para forraje. Para forraje... Eh, aparecen estas moledoras, estas procesadoras cada vez también más grandes y más evolucionadas, en este caso son es un Highbuster, una compañía que tiene más de 50 años en el rubro, y está presentando una este, moledora que eh, tiene una enorme capacidad, que es también capaz de eh, moler espigas de maíz con alta humedad para hacer un forraje que en Estados Unidos es muy usado, que se llama Erleich, que es el silo de espigas de maíz eh, solas o con la chala. Eh, el comentario de los técnicos de la empresa es que cuando se muele húmedo con un molino de martillos como el que tiene esta máquina, la cosa se complica, pero que eh, eh, simplemente lleva más tiempo y potencia moler con martillos que... Este, con otros sistemas, pero de hecho se está usando para esto. Como reflexión final después de esta edición especial en la que refrescamos lo que vimos el año pasado en el último Farm Project Show en Iowa, eh, creo que vale la pena eh, considerar algo que está ocurriendo no tan lejos, pero también lejos de la Argentina. Eh, se trata de una anécdota que me relató un conocido, un hombre muy conocido en el sector eh, de la soja, que se trata de Carlos Queravale. Él. Eh, nos relataba que en la ciudad de Catuepé que es una ciudad difícil de encontrar con el Google Earth, digamos, está en el nordeste de Paraguay muy cerca de la frontera con Brasil en el Mato Grosso, digamos en, en lo que es esa extraordinaria formación con un enorme potencial agrícola y donde se está desarrollando un boom con la soja igual que lo que ocurrió en la Argentina y lo que ocurrió con Brasil y ahora, bueno, Paraguay es un poco el eje de, de desarrollo allí eh, nos contaba eh, una noche casi por casualidad escuchó a un argentino hablando eh, eh, con otro eh, y de pronto los tres argentinos se encontraron este, comiendo eh, en una cena muy particular. ¿Por qué? Porque los tres representaban distintas vertientes de la tecnología y del de modelo de desarrollo del negocio eh, de la soja en la Argentina, pero ahora implantados en Paraguay. Uno era un experto en maquinaria agrícola que iba a poner a punto maquinaria en esa zona. Otro era un representante de una gran compañía internacional eh, comercial de soja, noble en este caso. Y el otro era eh, esta persona que es un, pertenece a una empresa certificadora de calidad. ¿Qué tiene que ver esto con lo que acabamos de ver en nuestro programa? Bueno. Así como se proyecta la tecnología a través de los productos y los insumos argentinos al mercado internacional, y donde los argentinos van a abrevar a esa MECA, que es el Fan Pro Show, eh, con las nuevas tecnologías y luego las adaptan, las aplican y las mejoras en la Argentina, también hay técnicos argentinos que están impulsando esto en el resto del continente. La genética argentina de soja ya ocupa más del 50% de lo, que es, de lo que son las variedades de soja a nivel internacional. Todo esto hace que el y su proyección nos permita hablar y decir, como decía Kiera vale viva la República de la Soja. Hasta la semana que viene.